Buenas noches, bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa que cada 8 días llega hasta sus hogares con historias de vida de los 500.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública que trabajan 365 días al año defendiendo la vida, honra y bienes de los colombianos. Hoy nos vamos para una unidad muy especial de la Armada Nacional, la unidad de guardacostas que queda en Tumaco. Vamos a estar con el suboficial tercero, Oscar Iván Bautista Guerra, quien lleva 10 años en la Armada y tiene un trabajo formidable de lo que ha sido esta unidad de guardacostas. Suboficial, buenas noches, bienvenidos a Nuestros Héroes. 10 años en la Armada, ¿satisfecho de lo que ha hecho hasta ahora? Contento, contento por mi trabajo y las experiencias que uno ha querido, gracias a Dios, y me encanta lo que hago. Es un trabajo muy riesgoso, lo vamos a ver. ¿Le tiene miedo a la muerte? Respeto. Pero a raíz de a las diferentes etapas que uno va viviendo acá en este trabajo, ya como es como algo normal. ¿Se ha sentido alguna vez en peligro de muerte? Sí. ¿Cuándo? ¿Cómo? Pertenecía a un buque de la Armada Nacional, un buque blindado, ARC Juan Ricardo Yola Vera. Está hecho para operaciones de río. Y a veces estaba uno navegando y la columna de Adinaldana nos hostigaba por 3, 4 horas de la FARC. Hostigamiento, iban por río, claro. Sí, señor. Hostigamiento desde las orillas. Y lo más seguramente era metidos en las casas de los campesinos, disparándoles desde ahí, ¿sí? Sí, señor. Y ni modo de responder el fuego. No, porque ponen a los niños de escudo. Ponen a los niños de escudo y a las mujeres. Entonces le toca uno aguantar y resistir. Bueno, vamos a Tumaco y estos siguientes minutos nos van a decir qué es y cómo trabaja la unidad del suboficial Bautista Guerra. La estación de guardacostas de Tumaco, en el Pacífico colombiano, vela por la seguridad y la integridad de sus habitantes y del territorio. Ejerce además control al tráfico ilegal en esta convulsionada zona, donde confluyen bandas criminales, terroristas de las FARC y pescadores ilegales. La misión principal de la estación de guardacostas de Tumaco y de todos sus tripulantes es salvaguardar la vida en el mar, ejercer el control y la soberanía del mar Pacífico Sur de Colombia, en esta zona del Tumaco. Nosotros tenemos una jurisdicción de aproximadamente 97.000 kilómetros cuadrados en esta zona, correspondiente a la estación de guardacostas de Tumaco, en la cual hacemos plena soberanía y controles marítimos con 8 unidades de unidades de reacción rápida, entre las cuales tenemos 4 unidades tipo Defender y 4 unidades tipo Eduardoño 380. Con sus 8 unidades de reacción y más de 60 hombres, la Armada Nacional ejerce control y vigilancia a las embarcaciones y personas que transitan por la región. En esta zona del Pacífico se ve mucho lo que es el tráfico de alcaloides, tráfico ilegal de hidrocarburos, pesca ilegal. Del vecino país vienen personas pescadores a efectuar pesca ilegal en las zonas de Gorgona, Malpelo y en estas zonas del país donde hay muchos bancos de pesca que son muy ricos en esta zona, en esta región del país. El suboficial tercero Oscar Iván Bautista es uno de los hombres más destacados de esta unidad de guardacostas. Guiado por su experiencia de 10 años en la fuerza, este valiente marinero se enfrentan no solo a los peligros que representan los grupos armados ilegales. En las noches, la naturaleza aparece aún más riesgosa. Todos sentimos miedo, ya que el mar es algo de respeto. Más sobre todo, salimos en horas tarde de la noche, con lluvia, con brisa, olas muy grandes de 3 metros, 4 metros,
nos afrontamos, pero tenemos que cumplir un objetivo. Nos encomendamos a Dios y con todas las ganas del grupo que sale en una lancha rápida. Los riesgos es encontrarnos a veces con embarcaciones al margen de la ley que pronto tengan armamento. Entonces, al hacer una visita y registro, nos disparen. No sabemos qué tendrán esas personas dentro de su embarcación. Entonces, toca hacer un procedimiento muy cuidadoso, tanto preservar por la seguridad de mi tripulación. Con una tripulación de 4 personas, en una unidad Defender, al mando del suboficial Bautista, todos los días este grupo de héroes se internan en las abalazadoras aguas del Pacífico, con el fin de neutralizar las rutas del narcotráfico, el contrabando, la pesca ilegal y el rescate de personas. Al final de la jornada, todos llegan a salvo. Gracias a Dios he tenido el placer de compartir con él como persona y como compañero. El profesionalismo que él demuestra en las labores como persona y allá afuera en el área, yo digo que persona que salga con él y no se sienta seguro está equivocado. O sea, él nos brinda toda esa confiabilidad, ese profesionalismo, ese conocimiento, el desarrollo de las operaciones y de todas las medidas de seguridad para que se dé tanto el resultado como para la integridad de nosotros. Tumaco ha sido una de las regiones de Colombia más golpeadas por el terrorismo de las FARC. Con el aumento en el pie de fuerza, las medidas de seguridad y el incremento en las capacidades de movilidad como parte de las 10 estrategias que implementó el Ministerio de Defensa en julio de 2013, los habitantes de esta región costera ahora se sienten más seguros. Es formidable el trabajo que hacen, sin duda alguna, y como lo vimos ahí, mueven ustedes en un barquito, en una barcaza, ¿cómo se llama?, donde van hasta 4 personas. ¿Cómo es ese trabajo? Son BP y lanchas rápidas, y hay unas lanchas ahora modernas. Gracias a la Armada Nacional es un bienestar para uno salir a operar en ellas. Pero pueden estar hasta 4 o 5 días ahí. Mar abierto. Y ahí duermen, ahí y ahí vivimos, comen. Es como la familia. Y eso les da un sentido de compenetración, un sentido de unión. Una unión, respeto. Ajá. Nos cuidamos mutuamente. Se vuelven una familia, más que una familia. Ajá. Los 4 hombres que van en ese tipo de lanchas, ¿son quiénes? ¿Un tripulante? Un suboficial o un oficial puede ir de comandante. Pueden ir suboficiales, infantes de marina. Y cada uno tiene su trabajo asignado. Su trabajo ahí designado. Y ahí el principal trabajo es interceptación, ¿no? Interdicción. Son lanchas tipo GoFast o lanchas rápidas, que se le dice. O a veces también combustible ilegal que viene del Ecuador. ¿Y han tenido, en el caso personal suyo, operaciones exitosas? Hablemos de ellas. Tuvimos una operación a comienzos de año con un semisumergible, 2.5 toneladas con la Marina de Estados Unidos. Hemos tenido también la incautación de combustible ilegal, 5.130 galones, y lo que lleva del año también. Lo de los sumergibles se volvió casi como una cosa muy habitual. Son varios los sumergibles que ustedes en la Armada han interceptado y decomisado, ¿no? Sí, la mayoría de las personas, o sea, lo hacen, pero y arriesgan su vida también, sin saber qué es lo que les espera. A veces son engañados y no saben a lo que van. A veces no llegan, se hunden por fallas, porque son hechizos. ¿Y cómo son las características de estos sumergibles? ¿Son por dentro qué? ¿Muy elementales? Tienen un motor, tienen a veces 2 propelas, sistema de aire,
pero son incómodos, son como son muy artesanales, no tienen un tipo muy hecho, como decir, un submarino. ¿Y hay evidencia de que han llegado muy lejos? Claro, sí, hay videos que lo muestran ya entrando a una a bahía, por ejemplo, a México, Estados Unidos. Y ese es un recorrido muy largo. ¿De cuánto tiempo más o menos su experiencia le indica? Por ejemplo, ese personal de los semisumergibles pueden durar 3 días, 4 días. Me contaron que también tiene un operativo donde decomisó una cantidad de millones de pesos muy importante. ¿Cuándo y cómo fue eso? Eso fue estando en la Fuerza Naval del Pacífico, Bayamálaga, estando en el buque RC Juan Ricardo Yola Vera. Estábamos haciendo un control fluvial. Había una embarcación con 03 tripulantes sospechosos. Le hice la inspección. Al encontrar en una de las sillas bajo fondo, tenían 315 millones más 02 pistolas, munición. Y ese momento, usted dice, coroné con éxito una misión. ¿Hay una satisfacción personal? Quedó uno satisfecho y es como un logro más de su vida. Y algo que aprende uno más, y de cada experiencia se aprende algo. Vamos a unos mensajes institucionales y luego miraremos los testimonios de unos compañeros de este marinero, Óscar Iván Bautista Guerra. Ya volvemos. Consolida territorios. Le abren paso al futuro. Salvan vidas. Previenen y atienden desastres. Al final, una recompensa, su felicidad. Gracias, ingenieros militares de Colombia. 200 años construyendo el país que todos queremos. Volvemos con el suboficial tercero, Óscar Iván Bautista Guerra, quien es nuestro invitado de esta noche aquí en Nuestros Héroes. Ahora anunciamos un poco rápidamente lo que son los sumergibles, también los GoFast, ¿sí?, que son las lanchas rápidas. ¿Qué otras formas tienen los narcotraficantes de intentar sacar cocaína de Colombia? A veces sacan la droga por embarcaciones menores tipo metrera, artesanales también. La embarcan y a 60, 80 millas mar abierto, la embarcan en, por decir, un buque pesquero, uh-huh, o un buque clandestino de pesca, y ese buque tiene un destino ya donde va a llevar la droga. Uh-huh. Y los sumergibles no son sumergibles, son semisumergibles, ¿no? Semisumergibles. Es decir, van a ras del agua y con una ventanita muy chiquita. Una forma muy incómoda donde va los tripulantes de esos semisumergibles, llevan poca comida. ¿Y tienen forma de llegar, si llegan, y regresar? A veces llegan, entregan la droga y a veces no regresan, se quedan donde llegaron. Bueno, esas son historias que ustedes han conocido porque obviamente no las evidencian. Claro. Uh-huh. Y las lanchas rápidas también, que son Go Fast, también tienen compartimientos y también tienen algunas cosas especiales para transportar la coca. Tienen bodegas, uh-huh, bodegas donde pueden almacenar 2-3 toneladas. Y mientras en los semisumergibles van 2 y hasta 4 traficantes, en las Go Fast, ¿cuántos pueden ir? Pueden ir 2 y 3 personas o 4. ¿Y la velocidad que desarrollan uno y otro es de qué magnitud? Una velocidad de un semisumergible puede ser 5 nudos, 6 nudos. Una GoFast puede dar 30 nudos, 35 nudos. ¿Y las unidades en las que ustedes se mueven
tienen capacidad para perseguir a ambas, ¿claro? Claro. Nosotros cogemos a veces 50 nudos, 55 nudos en nuestros botes. Bueno, usted es muy valiente, dicen sus compañeros. Vamos a mirar estos testimonios allá en Tumaco también. El suboficial tercero Bautista, Oscar, es un tripulante con un gran liderazgo. Sabe liderar muy bien a sus tripulantes. Él es el comandante de la unidad de reacción rápida 428. Él siempre sale con sus tripulantes, con una muy buena mentalidad, con una buena disposición hacia el trabajo, con una buena disposición al servicio, al proteger siempre al pescador, a brindarle la ayuda al pescador. Siempre sale con la misión de acertar, siempre sale con la idea de lograr resultados y luchar contra la ilegalidad acá en esta zona. Bueno, como tripulante, excelente tripulante, muy profesional en su trabajo, muy dedicado, muy correcto a la hora y acertado a la hora de tomar decisiones. Como persona, gran persona. Ya ustedes han tenido el gusto de compartir con él, ya se han dado cuenta cómo es él como persona. Una persona muy carismática, muy correcta en sus cosas, en su manera de actuar. O sea, como persona muy bien y como profesional en su labor, excelente, mejor todavía. Bueno, pues debe sentirse satisfecho de lo que de usted dicen sus compañeros, ¿no? Reflejan una actitud suya de equipo, una actitud de compañerismo, una actitud de respeto por su fuerza. Si volvieran a hacer, ¿volvería a hacer lo mismo que está haciendo? Sí, señor. Ajá. ¿Le encanta su trabajo? Me encanta y son experiencias que vive uno y son únicas. ¿Y ha pasado por dónde más? ¿Por qué otras unidades ha estado? Por el Comando Guardacosta del Amazonas, base en la Fuerza Naval del Pacífico, Vallamálaga, cerca de Buenaventura. Y ahora que estoy en Tumaco. ¿Y a qué aspiraría usted en la Armada cuando termine su ciclo? Que lo recuerden, ¿por qué? Porque fue buen compañero, fue muy efectivo, fue un gran jefe. ¿Por qué quiere que lo recuerden? Por mi trabajo, por mi forma de ser, por ser buen amigo, buen compañero, las amistades que deja uno. Tener ese orgullo que le servía a la Fuerza Militar y en especial a la Armada Nacional. ¿Le tiene miedo al mar o lo respeta? Respeto. Ajá. Miedo no, respeto. Ajá. ¿Y de respeto traducido en qué? Salir a medianoche, ola de 3-4 metros, con una tripulación y la cabeza soy yo, respondo por mi gente, pero con un deber y con una orden que tengo que cumplir y llegar a un objetivo. ¿Y su formación y su entrenamiento son muy rígidos? Claro, uno constantemente tiene que estar haciendo supervivencia, pruebas de supervivencia en el mar, entrenamiento, en buen estado físico. ¿Y cómo es una supervivencia en el mar, por ejemplo? ¿De qué se nutren si no hay agua dulce, si no hay alimentos? ¿Cómo es la supervivencia en el mar? Tiene que tener uno como primero un control, porque uno sale con sus víveres y tiene que manejarlo a los días que va a estar uno en las operaciones. ¿Y ha habido algún escenario, por ejemplo, donde se queden sin combustible, donde se queden sin víveres? ¿Están preparados para actuar ante una situación de esas? Claro, nosotros antes de hacer operaciones prevemos y siempre salimos un 100% en todo, combustible, víveres. A los días más o menos, llevamos más de los días que vamos a estar en la operación. Yo he sostenido siempre que la guerra de las fuerzas militares nuestras es muy desigual frente a las fuerzas irregulares, porque por ejemplo lo que nos contaba el suboficial, van por un río, reciben disparos de francotiradores que se hacen en las casas de los campesinos, que toman como parapetos a los niños y a las mujeres, y obviamente ellos no pueden responder al fuego, pero los bandidos sí pueden dispararles ahí a las naves en las cuales se movilizan por los ríos. Es una lucha muy desigual, lo digo yo, no lo pueden decir ustedes, por supuesto. Y fuera de esto que acabo de denunciarle, de soportar disparos desde las orillas de los ríos sin poder responder, ¿qué otros riesgos se enfrentan ustedes en la lucha contra el narcotráfico y buscando siempre la seguridad de Tumaco, especialmente donde está usted asignado? Corremos muchos riesgos. A veces hay informaciones que hay lanchas con explosivos a bordo o personal que va navegando, saliendo de bocas de río de Tumaco hacia el mar con armamento. A veces la mayoría de las
La mayoría de esos eventos se presentan en horas altas de la noche. Entonces nos toca ahí a verificar, sin saber qué se espera uno en mar abierto, si de pronto hay personal que va a hacer uno una inspección de rutina o con una información ya clara y que hay personas delincuentes con armamento, no sabe uno qué se espera. ¿Son cuántos hombres en la estación de guardacostas en Tumaco? Somos 60. 60. Vamos ahora al Ministerio de Defensa Nacional y el siguiente informe nos dice qué pasó esta semana. Lo que ustedes están haciendo, señores del equipo de voleibol sentado, es dar ejemplo a Colombia, es dar ejemplo a sus compañeros, es dar ejemplo al pueblo colombiano como un todo y es lograr que nunca olvidemos, que no se nos olvide por qué es que este país va a progresar. Que nosotros en algún momento por algunas de las situaciones de trabajo tuvimos una discapacidad, pero esto no es motivo para nosotros quedarnos atrás. Esto para las personas que nos ven es que la vida se presenta con situaciones adversas. El motivo de hacer deporte, de hacer lo que a uno le guste, es para salir adelante. Los invito a que luchen por sus sueños, los sueños no se dejan de caer por una discapacidad que se presente. Evidentemente se van a aportar los recursos que sean necesarios. La Liga Deportiva Militar está haciendo un esfuerzo muy grande, el Comando General, el Ministerio de Defensa, para que estos muchachos puedan participar, para que puedan demostrar sus habilidades y para que puedan demostrar cómo se han venido superando en el deporte a pesar de su discapacidad. Es un honor, es un orgullo verlos y quizás se siente uno discapacitado frente a ellos, porque ellos tienen un gran espíritu de superación y son un ejemplo para nosotros. Hoy nos llena de orgullo ver cómo ellos se han superado, cómo también, si alguna vez lo hicieron a través de las armas, respetando o defendiendo la institucionalidad, hoy lo hacen a través del deporte. Hoy, a través del deporte, se han dedicado a hacer esfuerzos para ser competitivos y tienen como meta ir a los Juegos Olímpicos del 2016. Y el apoyo que les estamos dando es precisamente para que sean un ejemplo para todas las Fuerzas Armadas, para toda Colombia, precisamente porque personas que quedaron con una gran discapacidad se imponen sobre esa discapacidad, salen adelante y siguen dando ejemplo de superación. Nuevamente muchas gracias por lo que hace su oficial tercero, Oscar Iván Bautista Guerra, y a ustedes también muchas gracias por su atención. Escríbanos por favor, queremos mantenernos en contacto con ustedes. Nuestro correo es nuestrosheroestv@gmail.com o al Twitter @nuestrosheroes1. La cordial invitación para dentro de 8 días por este mismo canal, media hora antes. Gracias por su atención y muy buena noche. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.